Bienvenidos al Banco de Exámenes de la Universidad Miguel Hernández. Presentaremos ahora la corrección propuesta para el examen de química de las pruebas de acceso a la universidad en su convocatoria de julio de 2015 y en su opción A. El Banco de Exámenes de la Universidad Miguel Hernández pretende ser una herramienta que ayude a los alumnos de segundo bachillerato y ciclos formativos de grado superior a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. La resolución de las cuestiones y los problemas que aquí presentamos no es de manera alguna la única posible, y en muchos casos la respuesta a cada uno de los apartados discutidos en el examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo una argumentación alternativa. La cuestión 1 de esta opción A nos pide que consideremos los elementos A, B y C, cuyos números atómicos son 17, 18 y 20. Nos pide que respondamos una serie de preguntas. La primera se refiere a la energía de ionización de los átomos de cada uno de estos elementos. Para ello será necesario conocer y expresar las configuraciones electrónicas de cada uno de estos tres elementos. Así, el elemento A tiene un número atómico de 17, por tanto tiene un total de 17 electrones, su átomo neutro, y su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Por su parte, el elemento B, que tiene 18 electrones, alojará sus electrones en los orbitales tal y como se indica en la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Por último, el elemento C, que contiene un total de 20 electrones, tendrá una configuración electrónica tal y como se indica en la figura, como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A partir de las configuraciones electrónicas podemos identificar el tipo de elemento y el grupo que ocupa en la tabla periódica. Así, el elemento A, al que le falta un único electrón para completar sus orbitales 3p, será un elemento del grupo de los halógenos, el grupo 17. Por su parte, el elemento B, que tiene todos sus electrones apareados y ha completado sus orbitales 3s y 3p, será un gas noble del grupo 18. Y por último, el elemento C, que es un metal alcalino térreo del grupo 2, ya que tiene la configuración en su capa de valencia 4s2. Podemos ahora pasar a discutir la energía de ionización de los átomos de estos elementos. En primer lugar, tendremos en cuenta que, de acuerdo con la configuración electrónica, hemos llegado a la conclusión de que A es un halógeno, B es un gas noble y C es un metal alcalino térreo. Si ahora tenemos en cuenta la variación periódica de la energía de ionización, llegamos a la conclusión de que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y, por tanto, la energía de ionización del halógeno A es menor que la energía de ionización del gas noble, que tiene un electrón más y, por tanto, se encuentra a su derecha respecto del halógeno en la tabla periódica. Por otro lado, el elemento C tendrá una energía de ionización menor que la del elemento B, que es un gas noble, ya que el elemento C se encuentra mucho más a la izquierda de la tabla periódica que el elemento B, que es un gas noble. Además de ello, llegamos a la conclusión de que la energía de ionización disminuye de arriba al movernos de arriba a abajo en la tabla periódica, y por tanto debemos concluir que la energía de ionización del elemento C es menor que la energía de ionización del halógeno A. Puesto todo ello en perspectiva, nos indica que el elemento de menor energía de ionización es el elemento C. Tiene un valor intermedio de energía de ionización el halógeno A. Y por último, el elemento B, el gas noble de la serie, de los considerados, será el de mayor energía de ionización y, por tanto, el que necesitará absorber una mayor energía para
que se le pueda hacer arrancar un electrón de su estructura electrónica. El apartado B de esta cuestión 1 nos pide que razonemos si cada uno de los elementos considerados forma alguna unión estable y que indiquemos la carga del mismo. Como hemos visto anteriormente, el elemento A tiene la configuración de un halógeno, faltándole un único electrón para alcanzar la configuración de gas noble, que implicaría tener todos sus orbitales 2s, 3s y 3p completos. Por tanto, tendrá una gran tendencia a captar un electrón, transformarse en su ion A-, que será el ion más estable. De esa forma alcanza la configuración de gas noble. Ahora todos sus orbitales 1s, 2s, 2p, 3s y 3p están completamente llenos y todos sus electrones están apareados. La carga será de menos 1, ya que la formación ha supuesto la captura de un electrón, manteniendo constante el número de protones del núcleo. Será, por tanto, un anión monovalente. Por su parte, el elemento B, hemos visto, tiene la configuración de un gas noble, no tendrá tendencia a formar ningún ion, ya que tiene ya la configuración de gas noble y no aumentará su estabilidad, aumentando o disminuyendo el número de electrones. Por último, el elemento C, que al que vimos se trataba de un alcalino térreo, para alcanzar la configuración del gas noble más cercano, puede perder dos electrones, formando así el catión divalente C2+, habiendo perdido sus dos electrones que antes alojaban en el orbital 4s, adquiere la configuración del gas noble más cercano 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, habiendo perdido dos electrones, manteniendo constante el número de protones, quiere decir que su carga será de más 2, será un catión divalente. Por último, el apartado C nos pide que deduzcamos la fórmula molecular más probable del compuesto formado por A y C, y si este será soluble en agua. Hemos visto que el compuesto iónico está formado por un catión C2+, y por un anión A-. Dado que el compuesto ha de ser eléctricamente neutro, parece evidente que el compuesto estará formado por un átomo de C y dos átomos de A, es decir, por el catión C2+ y dos aniones A-. En cuanto a si el compuesto será soluble en agua, la disolución de un compuesto iónico en agua implica la ruptura de la red cristalina en la que se encuentran los iones C2+ y A-, y su disolución en agua, siendo estos iones solvatados por moléculas de agua. Esa reacción la podemos expresar como que el compuesto iónico sólido, Ca2, al disolverse en agua, se convierte en sus iones correspondientes solvatados por moléculas de agua, C2+ acuoso, y dos iones A-, también en disolución acuosa, solvatados por moléculas de agua. Una de las propiedades de los compuestos iónicos es que suelen ser muy solubles en agua. Por tanto, debido a la naturaleza de la reacción de disolución, debemos concluir que es muy probable que el compuesto iónico sea muy soluble en agua. El problema 2 plantea una reacción de oxidación-reducción entre el ácido clorhídrico, dicromato potásico, para dar lugar a cloro, cloruro de cromo, cloro potásico y agua. En el apartado A se nos pide que, después de escribir las semireacciones de oxidación y reducción, ajustemos la reacción de forma molecular, y en el apartado B se nos pide que realicemos un cálculo estequiométrico. Observando la reacción de oxidación-reducción, nos damos cuenta de que el HCl se transforma en cloro y que, por tanto, el número de oxidación del átomo de cloro pasa de ser menos 1 en el HCl a ser 0 en la molécula de cloro. Por tanto, podemos expresar la semireacción de oxidación como aquella en la que dos iones cloruro dan lugar a una molécula de cloro, liberando
dos electrones. Por su parte, el átomo de cromo, que forma parte del dicromato potásico, pasa a formar, aparecer en forma de cloruro de cromo. Y por tanto se produce la reducción de su número de oxidación desde más 6 en el dicromato potásico a más 3 en el cromo, en el cloruro de cromo. Y por tanto podemos expresar la semirreacción de reducción como un ion dicromato se transforma en dos iones cromo 3 más. El ajuste se realiza en medio ácido, por tanto se consumen un total de 14 protones, dando lugar a 7 moléculas de agua tras consumir 6 electrones. La reacción iónica global será la combinación lineal de las semirreacciones de oxidación-reducción, haciendo que el número de electrones cedidos en la oxidación, en este caso 2, iguale el número de electrones captados en la reducción. Por tanto, implica multiplicar la semirreacción de oxidación, en este caso por 3, así 6 iones cloruro se transforman en 3 átomos, moléculas de cloro, cediendo 6 electrones, que son exactamente los mismos que se capturan en la semirreacción de reducción. La reacción iónica global, habemos de tener en cuenta que los protones provienen del HCl, por tanto hay un total de 14 moléculas de HCl que reaccionan con una molécula de dicromato potásico, dando lugar a 3 moléculas de cloro, 2 moléculas de cloruro de cromo. El potasio y el cloruro restante aparecen en forma de cloruro potásico y se producen además 7 moléculas de agua. El apartado B de este problema nos pide que calculemos el volumen de clorogás que se ha obtenido al hacer reaccionar 125 mililitros de una disolución de HCl de densidad y concentración conocida con un exceso de dicromato potásico. Partimos de la reacción molecular ajustada y nos planteamos calcular el número de moles de HCl que han reaccionado. Para ello, teniendo en cuenta que conocemos el volumen de la disolución y su densidad, podemos calcular la masa de la disolución que ha reaccionado, esto es, la densidad de la disolución por el volumen de la disolución, que nos da un total de 145,75 gramos, de los cuales el 30% corresponden a la masa de HCl, es decir, 43,269 gramos, lo que nos permite calcular, dividiendo por la masa de HCl partido por su peso molecular, podemos calcular, por tanto, el número de moles de HCl que han reaccionado, que serán 1,1854 moles. Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción ajustada, cada 3 moles de cloro que se producen consumen un total de 14 moles de HCl. Por tanto, el número de moles de cloro que se han formado será 3/14 el número de moles de HCl que han reaccionado. Esto es 3/14 por 1,1854, nos da un total de 0,254 moles de cloro que se ha formado. Asumiendo el comportamiento ideal, teniendo en cuenta que lo medimos a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados, obtenemos que el volumen será el número de moles de cloro formado por R y por T partido por P, que nos da un total de 6,103 litros. Ese será el volumen de cloro, gas, que se ha formado, medido a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. La cuestión 3 nos plantea la reacción de descomposición del cloruro amónico y nos pide que indiquemos razonadamente si las afirmaciones que se realizan son verdaderas o falsas. El apartado A nos indica que, dado que el delta H de la reacción es positiva, esta será espontánea a cualquier temperatura. El criterio de espontaneidad es que el cambio de energía libre de la reacción sea negativo, teniendo en cuenta que el delta de G de la reacción se calcula como delta H menos la temperatura por la variación de entropía. De acuerdo con el enunciado, la reacción ciertamente tiene un delta H positivo, la reacción es endotérmica. Si observamos, la reacción implica la transformación de un mol sólido en 2 moles gaseosos. Dado que la entropía mide el desorden, es evidente que 2 moles gaseosos
estarán mucho más desordenados que un mol sólido, y por tanto la entropía de los productos es mayor que la entropía de los reactivos. Por tanto, podemos deducir que la reacción tendrá una variación de entropía positiva y un término menos T delta S, que tendrá un valor negativo, ya que la temperatura es una temperatura absoluta y no puede tomar valores negativos. Eso quiere decir que la reacción está caracterizada por una contribución entálpica delta H positiva y una contribución entrópica menos T delta S negativa. El que el delta de G sea positivo o negativo dependerá del valor relativo de cada uno de ellos. Así, la reacción solo será espontánea, su delta de G será menor que cero, cuando el término T delta de S en valor absoluto sea mayor que el término delta H, o lo que es lo mismo, la temperatura sea mayor que delta H partido por delta S. Llegamos a la conclusión que la reacción solo será espontánea a partir de una cierta temperatura y, por tanto, debemos concluir que la afirmación es falsa. El apartado B nos dice que la síntesis del cloruro amónico a partir de HCl y NH3 libera energía en forma de calor. Hemos visto que la reacción de descomposición es endotérmica, absorbe energía en forma de calor. La descomposición de un mol de cloruro amónico absorbe o requiere la absorción de 176 kilojulios de energía en forma de calor. La reacción de síntesis de cloruro amónico será exactamente la contraria, en la que un mol de amoníaco y un mol de cloruro de hidrógeno reaccionan para dar lugar a un mol de cloruro amónico. Esa reacción es exotérmica, ya que libera exactamente 176 kilojulios de energía en forma de calor. Por tanto, debemos de concluir que la afirmación es falsa, puesto que la reacción, la síntesis del cloruro amónico, será una reacción exotérmica. El apartado C afirma que la reacción de descomposición del cloruro amónico tiene un cambio de entropía negativo. Como ya discutimos anteriormente, la entropía de los reactivos, es decir, del cloruro amónico, es menor que la entropía de los productos. Es decir, si la entropía mide el desorden, dos moles gaseosos están bastante más desordenados que un mol sólido, y por tanto la variación de entropía, entendida como la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, tendrá un valor positivo, y por tanto concluimos que la afirmación es falsa. Por último, el apartado D indica que es previsible que la descomposición del cloruro amónico sea espontánea a temperaturas elevadas. Como ya hemos visto antes, la condición de espontaneidad es que el cambio de energía libre sea negativo. En el enunciado tenemos el dato de que la reacción es endotérmica, el cambio de entropía es positivo. Del apartado anterior hemos deducido que la variación de entropía para la reacción de descomposición es positiva y que, por tanto, la contribución entrópica menos T delta S tendrá un valor negativo. Llegamos a la conclusión de que el delta G de la reacción será la suma de la contribución entálpica y la contribución entrópica. Para que sea suma de un valor negativo, es evidente que el término T delta S en valor absoluto debe ser mayor que el término delta H, y por tanto, despejando T, observamos que la reacción será espontánea a medida que aumenta la temperatura, ya que aumenta, a medida que aumente la temperatura, el término T delta S se hace más negativo, aumentando la espontaneidad de la reacción, llegando al punto en que la reacción será espontánea cuando la temperatura sea mayor que el cociente de delta H partido por delta S en valor absoluto. Por tanto, la afirmación es verdadera. El problema 4 se refiere a la disociación de un ácido débil, el ácido butánoico, en el que a partir de los datos conocidos, en el que una disolución 0,15 molar de este ácido tiene un pH de 2,83, se nos pide en el apartado A que calculemos la constante de equilibrio y en el apartado B el volumen de una disolución de hidróxido sódico 0,3 molar necesaria para reaccionar con todo el ácido butánico que contiene 250 mililitros de la disolución. Comenzamos planteando el equilibrio de disociación del ácido débil, llamémosle HA, para dar lugar a su base conjugada a menos,
y los protones. Inicialmente la disolución contiene 0,15 moles por litro del ácido débil. Cuando alcance el equilibrio se habrá disociado parcialmente en una cierta cantidad X. Su concentración habrá venido reducida por esa misma cantidad, por tanto la concentración en el equilibrio del ácido será 0,15 menos X y se habrán producido cantidades estequiométricamente iguales de base conjugada menos y de protones H+. Dado que conocemos el pH de la disolución, por definición, por tanto conocemos la concentración de protones. Si el pH es 2,83, la concentración de protones será igual a menos a 10 elevado a menos 2,83 y por tanto es igual a 1,479 por 10 a la menos 3 molar. Por tanto, conocido el valor de X, conocemos las concentraciones de cada una de las especies en el equilibrio y por tanto podemos calcular la constante de equilibrio. La concentración será igual a la concentración de A menos por la concentración de H más partido por la concentración de HA, donde todas las concentraciones se refieren una vez se alcance el equilibrio. Sustituyendo los valores obtenemos una constante de acidez de 1,473 por 10 elevado a menos 5, que será el valor de la constante de disociación ácida del ácido butanoico. El apartado B nos pide que calculemos el volumen de una cierta disolución de hidróxido sódico necesario para reaccionar completamente con 250 mililitros de una disolución de ácido butanoico de concentración conocida. Planteamos la reacción de neutralización, que es aquella en la que el ácido reacciona con los iones hidroxilo del NaOH para dar lugar a la base conjugada del ácido, a menos, liberando moléculas de agua. Observando la reacción, nos damos cuenta que la reacción estequiométricamente reacciona mol a mol, es decir, el número de moles de ácido que reacciona es igual al número de moles de OH que añadimos. A partir de la concentración y el volumen de la disolución de ácido butanoico, calculamos el número de moles de este ácido que contiene los 250 mililitros, es decir, 0,0375 moles de ácido butanoico están contenidos en 250 mililitros de la disolución. Y ese es el mismo número de moles de iones hidroxilo que necesitaremos para que reaccione completamente. Para calcular el volumen necesario de la disolución de NaOH, hacemos uso de la definición de la concentración de NaOH o concentración de OH-, que es el número de moles partido por volumen. Despejando el volumen, obtenemos fácilmente que este volumen de OH- será igual al número de moles de OH- partido por la concentración, lo que nos da un total de 0,125 litros o 125 mililitros, que es el volumen necesario de la disolución de hidróxido sódico necesaria para reaccionar con todo el ácido contenido en 250 mililitros de la disolución de ácido butanoico de concentración 0,15 molar. La cuestión 5 nos propone la reacción de descomposición del NOBr para dar NO y bromo molecular, indicando que su cinética es de segundo orden y que su constante de velocidad es igual a 80 mol menos 1 litro por segundo a la menos 1 a 10 grados centígrados. Y nos pide que respondamos algunas preguntas acerca de la cinética de esta reacción. El apartado A nos pide que expresemos la velocidad de la reacción en función de la desaparición de reactivos y la aparición de productos. Por definición, la velocidad de desaparición de NOBr del reactivo será igual a menos la derivada de su concentración con respecto al tiempo, donde la derivada de la concentración con respecto al tiempo indica la variación de la concentración en función del tiempo, y el signo menos indica que la concentración del reactivo va disminuyendo a medida que avanza la reacción, a medida que transcurre el tiempo y los reactivos se transforman en productos. Por su parte, la velocidad de aparición de cualquiera de los dos productos será igual a la derivada de su concentración con respecto al tiempo. Sin embargo, la velocidad de la reacción será igual a la velocidad de desaparición de los reactivos dividido por su coeficiente estequiométrico, o la velocidad de aparición de los productos
divididos por su coeficiente estequiométrico, dado que la reacción la hemos expresado como 2 NOVR para dar 2 NO más bromo molecular. La velocidad de la reacción será menos un medio de la derivada de la concentración de NOVR con respecto al tiempo, o bien la podemos expresar como la velocidad en función de la velocidad de aparición de NO como un medio de la derivada de la concentración de NO con respecto al tiempo, o como la derivada de la concentración de bromo con respecto al tiempo. El apartado B me pide que escriba la ecuación de velocidad en función de la concentración de reactivo. El enunciado me indica que la reacción es de segundo orden, y eso quiere decir que la velocidad de la reacción será proporcional a la concentración de reactivo elevada al cuadrado, ya que el orden de reacción me indica el número al que está elevado la concentración de dicha especie química en la ley de velocidad. El apartado C me pregunta acerca de cómo modificaría la velocidad de la reacción si se triplicase la concentración de NOVR. Para ello expresemos la ley de velocidad a dos concentraciones distintas. Si la concentración en un momento determinado, para un experimento determinado, es igual a C, la velocidad en estas condiciones será igual a K por la concentración de NOVR al cuadrado, es decir, a K por C al cuadrado. Si en otro experimento la velocidad inicial de la reacción, la concentración inicial del reactivo es 3 veces mayor, es decir, que la concentración de NOVR es 3 veces 3C, la velocidad será igual a K por la concentración de NOVR al cuadrado, esto es K por 3C al cuadrado, como se observa esto es 9K por C al cuadrado, o lo que es lo mismo, 9 veces la velocidad anterior. Por tanto, aumentar la concentración de reactivo en un factor de 3 implicaría aumentar la velocidad de la reacción en un factor de 9, es decir, 3 elevado al cuadrado. Por último, me piden que calcule la velocidad de la reacción a esta temperatura cuando la concentración de NOVR es de 0,25 mol por litro, dado que conozco la constante de velocidad, que es 0,80 mol menos 1 litro por segundo a la menos 1, y me indica este apartado D que la concentración es de 0,25 mol por litro. La velocidad es K por la concentración de NOVR al cuadrado, es decir, 0,80 por 0,25 al cuadrado. Es decir, que en estas condiciones la reacción se está llevando a cabo a una velocidad de 0,05 mol por litro a la menos 1 por segundo, o lo que es lo mismo, la concentración de NOVR va disminuyendo en 0,05 moles por litro y por segundo. Aquí finaliza la corrección de la opción A del examen de química correspondiente a las pruebas de acceso a la universidad, que se llevaron a cabo en la convocatoria de julio de 2015, esperando que esta haya sido de su interés y utilidad.